leyendas y futuras leyendas. El día de hoy les traigo el top 3 mejores equipos para subir a rango leyenda en el regreso de las 3 ligas. Son equipos que realmente son muy pero muy fuertes. En este caso, Cernias realmente es muy muy potente. Tiene cargados de a bocajarro para sus debilidades, como lo es el tipo acero, y también tiene el grandioso Fuerza Lunar, que es de los mejores cargados, por no decir el mejor tipo hada. Miren, o sea, el daño neutral que ejerce, lo termina por doble escudar. Sí, claro, tenía miedo. Y encima hay probabilidades de bajar el ataque, como lo está pasando ahora. Ahora, nuestro Kyogre terminaría por farmear. Y recordemos que Kyogre puede aprender trueno, pero lo estamos llevando con ventisca por esos tipo dragón. Claro que si generamos mucha energía, 1, 2, y aquí nos saca su propio Kyogre, cambiamos de inmediato a nuestro cambio seguro, que es Mewtwo. Gente, Mewtwo es demasiado, pero demasiado versátil. Psicocorte, onda mental, y si lo quieres llevar con a bocajarro, con onda certera, llévalo con onda certera, pero yo prefiero el bola sombra. Realmente, bola sombra es doble legacy y no le pienso quitar absolutamente nada. Doble legacy y se va a quedar como doble legacy, hermanos. De acuerdo, ahora esto seguramente onda mental ya lo va a debilitar, claro que sí. Y ahora para la llegada de ese Togekiss podemos llegar a otro onda mental y ver cuál es su último Pokémon del entrenador. Veamos, onda mental, perfecto, lo debilitamos y nos sacan a un Giratina. Bueno, Giratina nos va a terminar por farmear, perfecto. Y ahora con Kyogre podemos llegar al Ventisca haciéndole un daño súper eficaz para su tipo dragoncito. Y claro, es bueno llevar Ventisca porque los básicos y los cargados que tenemos son tipo agua. Y para los dragones se ha resistido, por eso llevamos el Ventisca, que es súper eficaz para los tipo dragón. A ver, ¡pum! Esos combates fueron grabados en GBL, gente, pero los combates en Liga Ultra y Liga Super que van a salir hoy, así es, gente, hoy tenemos 3 videos: Liga Super, Liga Ultra y Liga Master. Comenzando por la Liga Master, seguramente lo estaré subiendo a las 10 a.m. hora peruana, y si puedo antes lo voy a estar subiendo antes, gente. Pero creo que, mira, actualmente son las 5:49 de la mañana. Nos hemos quedado demasiado tarde solo por grabar los 3 videos. Y ya lo tenemos, gente, ya tenemos los 3 videos. Realmente muchísimas gracias a nuestro hermano Seda por quedarse también de madrugada, porque yo le hablé a eso de la 1 de la madrugada y le dije, hermano, ¿estás? Me contestó a la 1:30 y me dijo, aquí estoy, papá, aquí estoy y grabemos, porque mañana no voy a poder grabar en la mañana, así que vamos a darle con todo, me dijo. Grabamos los combates, realmente es un apoyo enorme nuestro amigo Seda. Realmente le agradezco muchísimo por todo el esfuerzo que hace por el canal. Realmente estoy aquí, se pone la camiseta, saca el pecho por el canal. Y muchísimas gracias, hermano. Vale, aquí Mewtwo va a lanzar onda mental. Huesito, ¿por qué onda mental y no bola sombra? Onda mental porque realmente pensé que iba a escudar. Y bueno, a la larga tuvo que escudar un onda mental, pero llegamos a otro onda mental, así que lo vamos a terminar por debilitar. Y ahora podemos sacar al grandioso, veamos. Sí, aquí tenemos que sacar sí o sí a Cernias. Buencito, ¿por qué a Cernias? Cola Dragón es resistido. Pero lo que va a pegar bastante, ojo que lo que va a pegar bastante es el grandioso Aerochorro. Y a ver, muchos pensarán, Buencito, Aerochorro es daño neutral. Y claro, tu Cernias es nivel 50 y es muy pero muy tanque. Pero así como lo es de tanque Cernias, Lugia también es muy tanque. Miren esto. Aerochorro nos termina por dejar muy tocado, prácticamente a rango de básicos. Pero lo bueno es que los básicos son resistidos por el tipo hada de nuestro grandioso Cernias. Vale, Fuerza Lunar, daño neutral, y lo dejamos a rango solamente de básicos de nuestro poderoso Kyogre. Y bueno, veamos qué Pokémon tiene atrás. Y claro, a ver, aquí lo único que nos complicaría sería un dragón, a menos que el oponente pues tenga, no sé,
¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí! Ahora, tenemos que llegar a solo tenemos que llegar al Ventisca, gente. Solo hay que llegar al Ventisca para poder ganar esta partidijiña, ¿de acuerdo? Lanzamos de inmediato el Ventisca 1, 2 básicos, Ventiscote por su tipo volador y por su tipo dragón, gente. Y así concluimos el primer equipito, claro que sí, hermanos. El primer equipo es muy, pero muy sólido. Veamos el siguiente equipo, gente. Así como Xerneas es uno de los mejores hada, también Zacian es uno de los mejores, porque tiene alarido a Bocajarro para lastimar a sus counter y Cara Antonia para esos tipos dragón por ahí. Realmente es muy bueno. También tiene Volteo Cruel, pero a ver, llevar a un poke de lead como lo es Zacian con Volteo Cruel y luego con Abocajarro, si te sale, no sé, un Giratina, ¿qué le vas a lanzar? ¿Volteo Cruel o Abocajarro? Los dos son resistidos, así que no conviene para nada, gente, no conviene para nada. Aquí sacamos a Lugia y nos sacan a Yveltal, gente, el logo del canal, y nos va a reventar. Aquí ataque aéreo, lo va a dejar pasar, perfecto. Seguimos dando básico tras básico con esos cola dragón que pegan bien, Cola dragón realmente está muy, pero muy bien actualmente. Pulso umbrío, que a pesar de ser súper eficaz, lo tanqueamos de muy buena manera. Ahora sí, podemos escudar y lanzar un ataque cargado, o podemos dejar morir a nuestro Pokémon para que luego el grandioso Zacian lance tremendo a Bocajarro. Claro que sí, gente. Lo debilitamos y ahora nos sale ese grandioso Heatran que tiene un ataque cargado contra nuestro Groudon. Claro, lluvia ígnea son cosquillas realmente. Y ahora nos va a sacar a sus Xerneas. Y ahora yo decido lanzarle full puño fuego, No me van a hacer cambiar de opinión, gente. Puño fuego para bait. Después, filo del abismo sería muy bueno. Puño fuego, y ahora sí, poder dejar pasar esto sería algo bueno, porque o es a Bocajarro o es fuerza lunar. En este caso era fuerza lunar y podemos llegar al grandioso filo del abismo. Veamos, filo del abismo es verdad. Sí, filo del abismo, lo escuda. Y pues bueno, nos queda solamente un Pokémon, que sería el grandioso Zacian. Y a full Cara Antonia terminaríamos por romperlo. Y si un Cara Antonia no es suficiente, a Bocajarro, claro que sí. Uff, Cara Antonia. Veamos, gente. Claro que sí, Cara Antonia, perfecto. Es que es un daño enorme. Damos un básico, dos básicos, lanzamos de inmediato el Bocajarro y ya estaba su otro Pokémon a rango solo de un básico. Claro que sí, gente, claro que sí. Un básico, claro, claro está, está muy bueno. Encima teníamos un escudito, así que no había manera de que el oponente pueda ganar esta partida. Ahora, nuevamente, Zacian contra Zekrom. A ver, este es un lead que no nos desagrada realmente. No nos desagrada porque Cara Antonia sigue siendo daño súper eficaz, pero el oponente solamente tiene un ataque cargado, bueno, dos ataques cargados que puede utilizar contra nuestro Zacian. Rayo Fusión. O Volteo Cruel, que son dos opciones muy interesantes. En este caso nos lanza Rayo Fusión y le quitamos el primer escudito. Ahora, yo quiero lanzarle de inmediato el Abocajarro o lanzarle el Cara Antonia. El oponente nos saca su Zacian y yo decido contraatacar con el grandioso Groudon. A ver, aquí tiene dos opciones el oponente. Si tiene Volteo Cruel o Abocajarro, que dudo mucho, seguramente van a tener Cara Antonia. Veamos. Cara Antonia, perfecto, y vamos a lanzarle de inmediato el grandioso filo del abismo, que lo dejaríamos a rango solamente de básicos y sería incredible, gente, ¿vale? Tremendo filo del abismo, perfecto, damos un básico, colamos un básico, podemos escudar esto, posible a Bocajarro, creo yo. No, Cara Antonia, wow, perfecto, básico tras básico. Y ahora, uy, es complicadísimo, pero no hay nada tan complicado porque le voy a lanzar tremendo filo del abismo que lo va a hacer, bueno, va a hacer daño resistido, pero miren, más de un tercio de la vida. Es que filo del abismo está realmente roto, gente.
Realmente está súper, súper roto este ataque cargado. Lanzamos tremendo filo del abismo. Lo termina por escudar. Damos un básico extra. Y el oponente nos calcina, literalmente. Ahora, podemos... no sé por qué aquí hice overtap. Lancé un básico, pero... Es cuestión solamente de que el pájaro osado conecte y nosotros lanzarle tremendo cara Antonia. O incluso ahora que lancemos el back to back de Abocajarro, pero no hay ningún problema porque cara Antonia lo va a dejar pasar. Cambiamos de inmediato a nuestro poderoso Lugia, nos cambia a Zekrom y aquí así nos lance rayo fusión o lo que quiera lanzarnos. Vamos a tanquearlo. Y claro, miren, lo tanqueamos muy pero muy bien. Y ahora sí, lanzamos el ataque aéreo para hacerle daño resistido, pero un daño tan potente que lo va a dejar a rango solamente de un solo básico para debilitar. Claro, muy buena partida. Buenísimo, esto va a ser seguramente pájaro osado, pero con nuestro Zacian podemos debilitar a su Pokémon. Pájaro osado, perfecto. Y recordemos que solamente estaba a rango de un básico a Abocajarro y ganar la partidriginia. Qué grande, grande, grande equipo. Veamos el último equipo, hermanos, porque sí, el último equipo ya está aquí. Conformado, veamos por quién está conformado. Ho-Oh, uff, gente, Ho-Oh es una tremenda bestia actualmente de Elite. Es una brutalidad porque tiene pájaro osado. Después tiene llama sagrada, fuego sagrado, creo que se llamaba. Está potentísimo. Ahora, calcinación tras calcinación. Y ahora el oponente nos va a lanzar su ataque cargado. ¿Fuerza Lunar o Abocajarro? ¡Wow! Aquí lanzamos tremendo pájaro osado. Claro que sí, pájaro osado. ¡Pum! Y ahora podemos sacar a Zekrom. ¡Oh, buencito! Porque Zekrom, si cola dragón, es súper eficaz. Porque recordemos que tanto aerochorro como ataque aéreo son resistidos, hermanos. Resistidos por nuestro tipo eléctrico. Nos lanza ataque cargado, lanzamos el triturar. Que, ojo, el triturar no lo vamos a cargar, ¿eh? Esto no lo vamos a cargar. Triturar. No lo vamos a cargar y damos básico tras básico tras básico tras básico para llegar a acercarnos un poco al llama fusión, gente. Que sería muy bueno al trueno fusión, rayo fusión creo que era. Veamos, era rayo fusión. Bueno, esto lo va a tener que escudar sí o sí, seguramente, veamos. Rayo fusión, lo escuda, wow. ¡Wow, gente! Ahora sí, Ho-Oh, perfecto. Es que Ho-Oh, gente. Ho-Oh es muy bueno, hermanos. Ho-Oh es bastante, pero bastante bueno. Bueno, aquí lanzamos el fuego sagrado. Que hay probabilidades de bajar el ataque al oponente. Veamos, fuego sagrado. No le bajamos absolutamente nada, pero ya con los básicos más los calcinación va a ser suficiente. Esto seguramente va a ser a Abocajarro, porque fuerza lunar no creo que sea, Abocajarro, claro que sí. Y ahora damos un básico extra. Y claro, como tenía dos ataques cargados, es mejor lanzar full Abocajarro a solamente un fuerza lunar. Abocajarro. Y ahora el oponente nos saca a su Dialga. Y nosotros tenemos nuestro propio Dialga. Así que después de esta llama sagrada, fuego sagrado, podemos cambiar a nuestro Dialga para terminar por farmear. El oponente termina por rendirse. Grande oponente, muchísimas gracias. Ya me está dando sueño y realmente quiero ir a mi camita a descansar. Ho-Oh contra Ho-Oh. A ver, aquí va a ganar Ho-Oh. Sí, va a ganar Ho-Oh, gente. Un básico, dos básicos, tres básicos. Grande, pájaro osado. Se va directamente por el pájaro osado, perfecto. Daño resist neutral, es un daño neutral, pero el oponente va a bloquear y cambiamos de inmediato a Zekrom, que es counter directo de Ho-Oh, porque tanto fuego sagrado como rayo fusión son resistidos e igual los calcinación y todo, Mira, aquí te sacan a Mewtwo, lanzas el triturar, daño super eficaz, terminas por farmearlo. Realmente un equipo bastante sólido que, a ver, no digo que el equipo sea invencible, pero de que es uno de los mejores para la Liga Master. Es que bastantes personas me han pedido, Owencito, en la Liga Master quiero un equipo, por favor apóyame, dime qué equipo utilizar. Les traigo tres equipos, gente. Realmente les estoy trayendo tres equipos que pueden utilizar para subir a leyenda en la Liga Master. Pero si no pueden jugar a Liga Master, tenemos la Liga Ultra. Y si no tienes Pokémon porque acabas de iniciar, tenemos la Liga Super, que realmente la Liga Super es hermosa.
De acuerdo, aquí lanzamos tremendo pájaro osado, daño neutral. Pero a ver, pájaro osado lo deja pasar, colamos un básico y yo voy a escudar esto. Claro que sí. Y ahora no. Uy, no. Metagross. ¿Dónde te sentaste, Metagross? ¿Dónde te sentaste, hermano? Tremendo. Lo escuda, perfecto. Y sacamos al grandioso Dialga. Podemos tanquear de todavía los básicos. También un terremoto. Y llegaríamos a un cometa Draco para debilitar a ese Registeel. Y bueno, preciosos, si les gustó los combates, no se olviden suscribirse, comentar, dejar su like, los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video. Con este Cometa Draco me despido, gente, damos un básico extra también al Ho-Oh y ahora sí. Bye bye, chiquitos. Me ponen un doble tempo y empieza mi parrapada. Para demostrar talento yo una rima de la nada. El estilo como el pelo se conecta de una forma muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento de hadas. El estilo condimenta la versión mantonada. Y el estilo va perfecta para el mundo, camarada. Me tiro todo en el minuto de presentación. ¿Qué ha pasado, mi bro? Se te acabó la preparada. El estilo va a llevar a la que quiero contar. Sobre gesto tiempo si lo vas a argumentar.